indica la evolución de la población extranjera y la población española en el interior de los espacios centrales de las siete principales áreas metropolitanas españolas: Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga y Zaragoza. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que en todas y cada una de ellas la población española cae, se pierde población, pero en cambio la entrada de población extranjera es tan notable que no solo invierte la tendencia, no solo compensa las pérdidas, sino que invierte la tendencia. Esto, como es obvio, acontece por esta presencia del mecanismo de precios, ¿no? Del filtro que supone el mercado de la vivienda por lo que se refiere a la capacidad de escoger los distintos grupos sociales su residencia en determinados espacios urbanos. Y la concentración de las situaciones más problemáticas en algunas partes de la ciudad. Entre estas destacan tres tipos de espacios. ¿Cuáles son? Los espacios nacidos como áreas de urbanización marginal. Dos, las grandes unidades de vivienda de masa de los años 60 y de los primeros 70. Tres, los centros urbanos, a los cuales nos referiremos con alguna atención. En estos espacios tenemos, como vemos, de forma muy notable, cómo se está produciendo una concentración de la población con menor capacidad adquisitiva a través del mecanismo de los precios, o de la informalidad del mercado, es decir, el mercado irregular que permite la acumulación de muchas personas en una sola vivienda, de forma tal que pagando poco cada uno de ellos, el precio por la vivienda al final acaba siendo muy notable. Digo, se produce la concentración de las personas con menor capacidad adquisitiva, concentración también de la problemática social, la degradación del acceso a los servicios, degradación del espacio público, etcétera, etcétera. La capacidad de conflicto y de desazón social que estas dinámicas conllevan no escapa a nadie. En primer lugar, comporta que aquellos que menos tienen se ven encerrados en unas partes de la ciudad que se van haciendo crecientemente homogéneas y en las cuales es siempre más difícil dar con corrección los servicios básicos. Y por otra parte, aquellos que allí vivían ven con desconfianza, con desazón, la llegada de la nueva población que asocian, digamos, incorrectamente, pero que asocian con el nacimiento de sus problemas. Ante esto es absolutamente necesario, perentorio, el diseño de nuevas políticas urbanas. Nuevas políticas urbanas de rehabilitación integral de estas áreas. ¿Por qué de rehabilitación integral? Porque estamos persuadidos que las políticas sectoriales, que han sido aquellas dominantes durante periodos muy largos, es decir, en que en cada área, aquí tendríamos algunos ejemplos de Cataluña, ¿no? En cada área se ha ido interviniendo de manera fragmentada, ahora sobre las fachadas de los edificios, ahora en la dinamización comercial, ahora, etcétera, nos llevan al fracaso. La única forma de cortar el espiral negativo al que se pueden ver abocados algunos de estos barrios es con proyectos de intervención integral. Proyectos de intervención integral que además se vean acompañados de una estrategia urbana para el conjunto del área urbana, no solo para el centro urbano, sino para el conjunto del área metropolitana. En este sentido, pienso, y esta es la primera lección que nosotros hemos aprendido, nuestras políticas de rehabilitación de los centros solo pueden ser exitosas si parten de tres premisas. La primera, su voluntad de atender a cuáles son la fuente de los procesos de degradación y actuar sobre ellas. En segundo lugar, su voluntad de carácter integral. Y en tercer lugar, su voluntad de estar inseridas en una política urbana que trasciende el espacio central e incorpora una noción de desarrollo del conjunto del área urbana.
En concreto, nosotros partimos de esta idea, de esta noción, que la ciudad tiene capacidad de transformarse desde dentro, de rehabilitarse desde dentro, y que, por lo tanto, son deseables frente a los procesos que nosotros conocemos también, ¿no?, en tantos de nuestros países, de dispersión de la urbanización sobre el territorio, bien los procesos de reconstrucción interna, bien los crecimientos en contigüidad, de densidad razonablemente elevada y que supongan una distinción clara entre el espacio urbano y el espacio abierto. Desarrollo, desde el punto de vista físico, cohesionado, y que busque también otra doble característica, que sea la riqueza de actividades en el interior de los espacios urbanos, es decir, la compresencia de residencia, de usos comerciales, de usos productivos y la cohesión social. Es desde esta perspectiva, y para acabar les quisiera mostrar el ejemplo de las políticas urbanas que nosotros estamos tratando de aplicar en procesos de rehabilitación de barrios, que nosotros hemos diseñado dentro de esta estrategia urbana de conjunto una política de rehabilitación para áreas urbanas y en particular de aplicación a los centros históricos. Es una política que funciona de forma muy simple y que, de hecho, algunos de ustedes reconocerán enseguida que viene a ser, a escala regional en el sentido de región europea, una traslación de la forma de funcionamiento del programa Urban de la Unión Europea a una administración regional. ¿Cómo funciona? Funciona de la manera siguiente. La administración catalana ha creado un fondo a disposición de los ayuntamientos que tengan en su interior barrios que se encuentren con necesidades de atención especial. Y ha dicho a las autoridades locales, si vosotros tenéis proyectos para hacer frente a problemáticas de este tipo y vosotros nos los presentáis y estos resultan seleccionados, financiaremos en una parte muy importante la totalidad de la operación. ¿En qué parte? En un 50% del total. Fíjense ustedes, pues, que lo que se hace es crear, como les digo, un fondo, hacer una llamada de proyectos y lanzar una propuesta de cooperación entre la administración regional y la administración local para el desarrollo de proyectos de intervención integral. En este momento hemos ya otorgado proyectos a unos 70 barrios de todo Cataluña. En este momento, el programa empezó el año 2004, tenemos 70 barrios en proceso de rehabilitación, con una inversión total comprometida de 800 millones de euros, la mitad de los cuales son aportados por el gobierno regional, la otra mitad, en cada caso, no por el propio ayuntamiento. Permítanme hacerles mención de que 800 millones de euros representan más que aquello que la Unión Europea asigna al programa Urban de rehabilitación para los 25 estados de la Unión.